Gospa majka moja, králik zamírá. Gospa majka moja, králik zamírá. Gospa majka moja, Gospa majka moja ti. Gospa majka moja, Gospa majka moja ti. Madre mía eres, reina de la paz. Madre mía nuestra eres, reina de la paz. Madre nuestra eres, reina de la paz. Madre nuestra eres, madre nuestra eres tú. Madre nuestra eres tú. Gospa majka moja, králik zamírá. Gospa majka moja, králik zamírá. Gospa majka moja, Gospa majka moja ti. Gospa majka moja, Gospa majka moja ti. Madre mía eres, reina de la paz. Madre mía No traen cara de cansados, ¿verdad que no? No, padre. Bueno. ¡Un saludo! ¡Ey! Vamos a hacer un video de todo. Un saludo para todos. Aquí están los autocares que llevamos. Hoy tenemos un programa muy suave. Vamos a ver al Santo Padre. Ahorita en la mañana tenemos audiencia con el Señor Padre. Museos Vaticanos, Capilla Sextina. Visitaremos también, obviamente, las catacumbas. Tenemos visitaremos también lo que es la Basílica de San Pedro. Y por la tarde-noche, si Dios quiere, nos vamos todos caminando a la Fuente Trevi, Plaza España y Plaza Navona. Les iremos informando a todos. Un abrazo, saludos. Santa Marta, donde vive actualmente el Papa, es aquel edificio moderno que está allí. Es como un lugar de hospitalidad de los obispos que vienen de vez en cuando en visita a Roma, etc. Y el Papa, en realidad, continúa a habitar en las dos habitaciones que habitaba durante el cónclave. Allí estaban los cardinales, ¿no?, que se reunían luego dos veces al día en la Capilla Sixtina. Estaban allí para vivir. Y él continuó a vivir acá. Al lado está la grandiosa, vamos a continuar un instante, inmediato después, atrás de las murallas, la gran sala de la audiencia de la época del Papa Pablo VI, los años 70, que se utiliza el invierno. Cuando Carlos viene en invierno, la audiencia papal se hace al interior, porque la plaza es frío, ¿no? Entonces se hace en la gran sala de la audiencia. El viernes, después las catacumbas. Estamos perfectos. ¿A dónde vamos? Al cielo. La basílica, ¿eh? Saludos todos, ahora aquí. Aquí nuestro guía Luis Edi, que busca mujer. Sí. Yo también. Vamos. Sí, porque con estas personas es bastante. Vamos en este momento a la Basílica de San Pedro, la audiencia con el Santo Padre. ¡Ahora sí! Había todo mi grupo, miren qué suave. Ahora sí, garantizado que se grabó. Bueno, yo vi al Papa cuando fue a Panamá. ¿Mande? Yo vi cerquita, pasó así, caminando, no fue a Panamá. lo voglio guidare. Con tuo spirito? Signore, vuoi che venire? Vittorio, no. Padre Marco Antonio, aquí algunas palabras, padre, que quiera comentarnos, que viene de su director espiritual, ahora que vamos a Medjugorje, padre. Pues un momento de gracia, de bendición que Dios nos concede al escuchar al Papa, el amor a la Virgen. Y es la primera, ¿cuántos viajes llevamos ya a Medjugorje, padre? Es el segundo. Sí, el segundo. Y quiero que sepan que va a ser el segundo de 100, hasta que esté viejito lo vamos a ir trayendo. Padre, ¿alguna cosa que les quiera comentar a todos por allá en México? Pues que tenga la gracia de visitar este lugar santo y llegar a Medjugorje, es el centro. Ah, bueno, padre, muchas gracias. ¿Ya está listo para grabar video? Sí. ¿Cantamos la guadalupana? Una, dos, todos. Reina de la paz, Madre nuestra.